Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Solo vamos a esperar a unos cuantos compañeros más para poder iniciar. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Kimberly. Muy bien. Bienvenidos una vez más a una nueva sesión. Mucho gusto nuevamente. Y vamos a iniciar. El tema de hoy es, les muestro ahí el sitio, la plataforma. Mire que no tiene muchas cosas, ¿verdad? Tiene... Vamos a hablar sobre las opciones de pegado y, por supuesto, ¿verdad? Vamos a utilizarlo, vamos a ver cuáles son todas las utilidades que tienen las opciones de pegado. No es simplemente un copiar, cortar y pegar, un control C, control V, un control X, control V. No es simplemente eso, sino vamos a ver algunas opciones de pegado. Y aquí solo nos dejan dónde podemos encontrar esa opción. Y la podemos encontrar en la pestaña Inicio del grupo de trabajo Portapapeles. Así que vamos a verlo detenidamente. Vamos a ver aquí una breve explicación de la función o de la opción Portapapeles. Bienvenido a tu clase de Excel principiante nuevamente. Este día vas a aprender a utilizar los métodos de portapapeles en Excel. En este video vamos a conocer los métodos y técnicas del portapapeles o de la herramienta Pegar en Excel. Es muy importante conocer todas las herramientas que portapapeles nos provee. Observemos, tenemos por aquí un listado de productos y unos valores. Pueden ser precios, cantidades, etc. Como habíamos visto en el video anterior, hay que representar los valores siempre con una unidad de medida en Excel. Ahora bien, en esta parte vamos a trabajar una transposición, es decir, vamos a convertir todos los valores que tengamos en una columna, lo vamos a convertir a una fila. Para ello vamos a utilizar los portapapeles. En todo caso, observemos, voy a seleccionar los valores. Podemos también empezar a implementar las técnicas de la navegación que habíamos visto en el video número 2. Control abajo, control arriba, que nos sirve para navegar entre los valores iniciales y finales de nuestro rango. O también control shift abajo para poder seleccionar, o simplemente shift, las teclas cursoras de su teclado para poder seleccionar. Ahora bien, vamos entonces ahora a copiar estos valores. Vamos a presionar control shift abajo para volver a seleccionar. Control C, aquí ya les estoy mostrando cómo poder utilizar algunas técnicas y atajos de teclado, o a lo que comúnmente le llamamos método abreviado de teclado o ofimática. En todo caso, aquí estamos copiando con control C y nos vamos a dirigir a esta parte donde tenemos que pegarlo. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es darle clic derecho y buscar nuestras opciones de pegado de esta parte. Buscar esto de transponer. Automáticamente observamos que los valores se han convertido. Antes antes estaban de arriba hacia abajo y hoy van a estar de derecha a izquierda. Lo mismo podemos hacer con esto, control C, y luego podemos pegar con control V, y aquí en nuestro asistente de pegado vamos a seleccionar sin hacer otra cosa antes de realizar esa transposición de esta manera. Listo. También, si yo me quiero llevar las dos columnas directamente a la transposición y convertirlo en filas, lo puedo hacer. Simplemente seleccionamos todo el rango, copiamos y pegamos con transposición. De esta manera, entonces, estaríamos convirtiendo lo que antes teníamos en columnas en filas para poder hacer una tabla de vertical a horizontal. Vamos a continuar con las otras formas de pegado. Vamos a suponer que estos valores que tenemos aquí son números que podemos utilizar para representar diferentes unidades o diferentes medidas. Por ejemplo, el primero yo lo quiero en dólares, el segundo en porcentaje. En todo caso me aparece 2000 porque acuérdense que esto está siendo multiplicado por 100. Entonces, en todo caso, yo tengo que borrarle esa cantidad de ceros de más y dejarle solamente el porcentaje. Aunque recuerden que después, cuando lo convirtamos a un valor sin formato, ese 20% se va a convertir en 0.2, ya que el 20% representa 20 de 100. Dejémoslo de esta manera, aunque después se convierta en decimal. Veamos aquí con el número 10. Le vamos a meter siempre un formato personalizado. Por cierto, habíamos guardado el video anterior, kilómetros, otro formato personalizado, años, y otro más que no le vamos a poner un formato personalizado y que al igual que otros de los que tenemos arriba, le vamos a cambiar el texto o le vamos a cambiar la forma en la que lo estamos viendo. De esta manera. Aquí estaríamos practicando entonces algunos métodos de formato, por ejemplo, alineación, color, tamaño de texto, tipo de fuente, etcétera. De esta manera como lo estamos viendo en pantalla. Incluso podemos agregarle los bordes. Ya teniendo estos valores de esta manera, me voy a llevar estos datos copiándolos y pegándolos aquí en estas casillas con formato y aquí sin formato. Lo voy a seleccionar, control C, me voy a darle clic a la celda donde quiero que se pegue el primer valor y luego control V. Y automáticamente ustedes pueden observar que borra el formato de destino y mantiene el formato de origen. Ahora, sin formato es lo contrario. Nosotros tenemos un formato predeterminado aquí. En la hoja de cálculo vamos a copiar los valores de donde ya los modificamos y los vamos a pegar en valores. Esto es importante, buscar esto, miren, valores. Este pegado en valores nos permite borrar el formato que trae de origen y adaptar o adoptar a nuestros números el formato de destino, que en todo caso es un formato que tenemos aquí en pantalla, simple, predeterminado por parte de Excel. Y finalmente podemos también copiar y pegar los valores en un formato de imagen. Para lo siguiente, observemos, nos vamos aquí donde dice pegado especial y vamos a ir a buscar este que tenemos aquí. Esta es una imagen. La imagen la podemos tratar como tal. Observen, tenemos una imagen que podemos modificar su tamaño, ampliarlo, disminuirlo, girarlo, etc. E incluso también podemos aplicarle el efecto espejo, que es simplemente tomando este botón que está aquí o este punto, llevándolo hacia el lado contrario y automáticamente vamos a tener algo como este. Y el más importante de todos sería el de imagen con un vínculo, que es el siguiente. Observen, este que tenemos aquí, imagen vinculada, al pegarlo podemos aumentar su tamaño. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo a estos $15 le cambio a $50? Observe, cuando yo le doy Enter, automáticamente la imagen también hace un cambio porque hay un vínculo entre el formato de origen y el formato de destino que se encuentra en esta imagen. Recuerda que en Excel hay muchas formas de copiar, así como también muchas formas para poder pegar los datos. Sigue practicando y te veo en el próximo video. Muy bien. Practiquemos entonces y exploremos las opciones de pegar. Veamos. Bien, allí tenemos entonces la plantilla para hacer la respectiva práctica del uso del portapapeles o las opciones de pegado. Vamos a ir viendo entonces cuáles van a ser esas diferencias, comprenderlas, en qué momento es útil utilizar o más bien en qué momento podemos ocuparlas, ¿verdad? Y aquí pues está el ejemplo de algunos productos, algunas cantidades, los espacios para que podamos hacer la respectiva práctica y pues claramente tenemos que seleccionar el rango de datos que queremos copiar para posteriormente pegarlos, ¿verdad? Entonces selecciono ese rango de datos, presiono Control C, que es para copiar, y como me doy cuenta que está copiando ese rango, pues aparecen a los bordes unas líneas aparentemente en movimiento, ¿verdad? La verdad, líneas en movimiento, unos guioncitos en movimiento. Me doy cuenta que he activado la acción de copiar. Entonces, aquí nos aparece la categoría del portapapeles en el que tenemos pegado. Aquí está este pequeño icono con una flechita en todas las categorías. Usted puede observarlo, donde está la agrupación de cada herramienta. Ahí podemos observar que se ven esas pequeñas flechas en la esquina. Si las presionamos, nos aparece en este caso, el portapapeles, ¿verdad? Para este ejemplo en particular. Y mire que aquí están los valores que se han copiado. Producto 1.15, producto 2.20, aquí está lo que se ha copiado. Voy a cerrar este panel de portapapeles porque nos vamos a enfocar en las opciones de pegar. Vea que sí, por ejemplo, yo tengo que estar ubicada, ¿verdad? En algún lugar. Por ejemplo, me voy a situar en la celda B5, B17, perdón. Y si, por ejemplo, solo presiono el icono que es un portapapeles, entonces veo que se ha pegado igual, ¿verdad? Con sus bordes, sus contenidos, ¿verdad? Se ha pegado igual. Más hay una flecha. Hay una flecha que nos da las opciones de pegado. Y aquí tenemos los diferentes iconos y vamos a ir viendo qué es lo que va a ir pasando. Entonces, en el primero aparece la acción normal de pegar, que es la que acabo de hacer. Voy a seleccionar aquí la celda E17, me voy a situar ahí y por hacerlo por el ejemplo, presiono el primer icono que dice pegar y vea que pues observamos que se pega igual. Me voy a ubicar en la celda H17 y el siguiente icono dice que lo que nos va a pegar son fórmulas. Vea que no nos está pegando los bordes, solamente las fórmulas, pero originalmente en estos datos, allí no hay fórmulas. Entonces aquí nos ha traído, incluso ni siquiera ha respetado de que esos valores originales están al centro, sino que nos los ha alineado a la derecha. En cambio acá, lo hizo exacto, los valores los dejó al centro. Aquí no, porque lo que copió son fórmulas, pero para que le veamos la utilidad, voy a hacer, por ejemplo, aquí voy a hacer una fórmula. y lo que voy a hacer es una simple suma. Voy a utilizar este icono de la sumatoria que está de este lado y solo presiono ese icono de la sumatoria, que es la M acostada. Entonces allí solo verifico si estoy interesada en este momento en hacer una suma, verifico que el rango sea el correcto, de C2 a C6, y si es correcto, presiono Enter. Entonces allí ya hay una fórmula. Voy a borrar esto. Y le voy a poner aquí suma. Voy a hacer ahí una alteración de datos. Y lo voy a centrar. Voy a igual ponerle bordes para que se vea la tabla. Igual voy a centrarlo. Le voy a poner negrita para que se note que es una suma. Y voy a seleccionar todos estos datos. Lo selecciono, control C para copiar, me voy a ubicar aquí. Estas mismas opciones que aparecen acá, también nos aparecen con clic derecho. Opciones de pegado y aquí está, es la misma. Pero me voy a ir en este orden que aparece aquí, ese orden voy a utilizar. Entonces aquí dice que nos va a pegar las fórmulas y allí está, vean, la fórmula que tenía aquí, solo que esta fórmula está utilizada para los rangos de C2 a C6. Aquí nos pegó la fórmula, allí está la fórmula y nos ha traído el rango. Lo que hace Excel es utilizar un patrón. Más adelante vamos a ver el punto de las referencias. No se ha traído el C2, C6, sino que se ha traído la referencia correspondiente a lo que tiene. Entonces, nos ha pegado la fórmula porque vamos a ir viendo que en otras opciones de pegado no podemos hacer eso. Selecciono nuevamente mis datos de origen. Los copio porque observen ustedes que si yo no copio, pues el comando de pegar no se activa. Claro. No tiene nada que pegar porque no hay nada copiado ni cortado. Entonces, si lo copio, se activa la acción de pegar. Y acá dice que esta opción de pegado es formato de fórmula sin números. Veamos qué pasa. Observe que, vaya, ok, estoy copiando, pero no me he situado en algún lado donde quiero eso. Me voy a situar aquí. Vea que este pegado, aquí yo tenía negritas y aquí no me lo puso negrita porque esa opción únicamente era para pegar fórmulas. Entonces ahora voy a utilizar la siguiente, que es formato de fórmulas sin números. Entonces aquí igual, ¿verdad? No vemos como mucha la diferencia porque dice que solo vea que ni siquiera me ha traído los bordes. Originalmente hay bordes. En esta opción de pegado no hay, porque igual me trajo los números y me trajo las fórmulas en esa opción de pegado. Porque, vaya, digamos que voy a darle un formato de dólar a eso. Voy a borrarlo para que veamos ahí la diferencia. Esos números están únicamente ingresados así nomás y este sí tiene un formato, que tiene un formato del signo de dólar que se le ha colocado. Entonces, si lo copiamos, me sitúo aquí y voy a volver a utilizar esta. No le voy a dar clic, sino que solo observe lo que pasa. Voy a quitar el mouse para que lo vuelva a ver. En esta de fórmulas, mire lo que hace. Ahora, mire la diferencia. Cuando ya le doy esa opción de pegado, de fórmulas y números. En esta no me respetó que el 20 tenía un signo de dólar. Pero en este sí. Me respeta que el 20 tiene un signo de dólar. Entonces, así lo jala, ¿verdad? Así lo pega. Con su fórmula y con el respectivo formato que ese número tenga. En la siguiente opción de pegado, veamos cuál es. Me voy a ubicar acá en la K3. Y la siguiente opción de pegado es esta, que dice mantener formato de origen. Ah, la descripción está un poco comprensible, ¿verdad? Mantener formato de origen, ahora sí. Vea que lo llevó todo, los bordes, la negrita, el formato, lo llevó todo porque se mantiene el formato de origen. Incluso con la fórmula. Gracias al compañero que allí aquí póngalo, así está bien, ahí lo vamos a poner. Digamos que queremos, veamos la siguiente opción de pegado. Me voy a ubicar, a ver, para no estar saturando ya esta hoja, voy a hacer otra hoja, pero me voy a traer con un pegado normal el control C y me voy a venir igual, lo voy a dejar en B2. En B2, control V, un pegado normal que he hecho. Voy a presionar control C para seguir viendo las otras opciones de pegado. La otra dice que es sin bordes. Pues ahí claramente, ¿verdad? Esta sin bordes me lleva los formatos, respeta que el 20 tiene un formato de signo de dólar, que hay un formato de negritas en la suma, pero no me lleva los bordes. Así dice esa opción de pegado, está bien clara, sin bordes. Okay. Me voy a ubicar acá. Voy a ubicar en la celda E10. La siguiente opción de pegado dice que es mantener ancho de columnas de origen. Para que se comprenda mejor, intencionalmente a estas columnas les voy a reducir el ancho. Entonces, ¿qué sucede si yo utilizo esa opción de pegado? Esa opción de pegado es, vea lo que sucedió. Originalmente yo de manera intencional había reducido. ¿Y qué pasa si ahora quiero hacerlas más anchas? Más anchas las columnas, así. Y me ubico ahí y utilizo esta y vea lo que pasa. Mantiene el ancho de columnas de origen. Esa es la opción de pegado. Eso es lo único que hace. Me trae todo el formato. Los bordes, el formato del 20, el formato de la negrita. Me voy a situar en la celda H10 y la siguiente opción de pegado es transponer. Me voy a aprovechar de que eso ya está por aquí. Voy a seleccionar esto, control C, me ubico en la celda donde quiero pegar y esta opción es transponer. Entonces ya hemos entendido que transponer lo que hace, de pronto nosotros tenemos datos, por ejemplo, esos productos están en fila, ¿verdad? Producto 1, en la siguiente fila el producto 2, en la siguiente fila el producto 3. Entonces de pronto yo necesito cambiar la organización de los datos. Con esa opción de pegado de transponer lo podemos hacer. Ya los productos no aparecen en filas, sino que aparecen en columnas, tal como se puede observar. Y respeta los formatos. El 20 con el signo de dólar y la negrita. Y también me arrastra la fórmula. Esa opción de pegado también me lleva a la fórmula. Y vea que toma el patrón. Aquí la fórmula es C126. Y aquí identifica que ahora el rango es de E5 a I5. Entonces, también toma ese patrón, esa opción de pegado. La otra es pegar valores. Me voy a pasar a la otra hoja. Pegar valores. Copio estos datos, que son mis datos de origen, control C, me sitúo en la celda donde quiero pegar, y utilizo valores. Mire lo que hace. ¿Nota usted la diferencia? Voy a mover el puntero del mouse y voy a solamente a poner el puntero sobre el icono. Mire que ni siquiera me está llevando el formato. Solo los valores. Sin bordes, sin formato en el 20, sin la negrita. Incluso sin la fórmula. Observe que aquí ni siquiera me lleva la fórmula, solo me pega los valores. Siguiente opción de pegado, me voy a ubicar en la celda K10. En la siguiente opción de pegado dice que pega el formato de valores y números. Ahora sí, me lleva el formato del 20, valores y números. Entonces, me lleva el formato del 20, pero tampoco me pega la fórmula, solamente los valores. Voy a situarme en la celda E2 para la siguiente opción de pegado, que dice que es el formato de valores de origen. Es bien parecida a esta, de mantener el formato de origen. Y aquí me pega el formato, dice esa opción de pegado, formato de valores y origen. Entonces, allí nos ha traído los bordes, nos ha traído que el 20 tiene un signo de dólar, pero no nos trae la fórmula, solamente los valores y los formatos. Y aquí hay otras opciones de pegado. Me voy a situar en la H2. Y esta opción de pegado dice que solo pega el formato nada más. El formato nada más me lleva a los bordes. Pero, ¿qué sucedería, por ejemplo, si aquí en el segundo valor hay un signo de dólar? Vale. Digamos que solo nos ha llevado los bordes. Voy a ingresar yo el número 15. Voy a ingresar yo el número 20. Ah, muy bien, se trajo. Porque, ¿cómo se llama esa opción? Voy a copiarlo. Y ese pegado se llama formato, nada más. Si yo escribo ahí el número 10, está clarísimo. Si yo escribo aquí la palabra suma, si yo escribo aquí producto 1, solo me pega los formatos. Entonces, ya se dieron cuenta ustedes que cuando yo ingreso información, me deja el formato idéntico al origen, porque esa es la opción de pegado que hemos utilizado. Selecciono nuevamente, control C para copiar, me sitúo en la K2 y la siguiente opción dice que es pegar vínculo. Ese lo teníamos. ¿Qué sucede con esta opción de pegar vínculo? Tal como se vio en el video, aquí vean lo que sucede. Cuando le damos esa opción de pegado, de pegar vínculo, mire que en la barra de fórmula no dice producto 1. En la celda dice, pero en la barra de fórmula yo puedo observar que me está haciendo referencia a la celda B2. Si yo hago clic en el 15, me hace referencia a la celda C2. Si hago clic en suma, me hace referencia a la celda B7. ¿Qué indica eso? Que en esa opción de pegado de vínculo puede ser que yo necesite información idéntica en otro lado. Entonces, basta con cambiarla de origen. Voy a ponerle aquí producto 6 y observe que si yo cambio el origen, el vínculo también va a cambiar. Aquí va a decir producto 6 y aquí también. Ahí está producto 6. Si yo cambio aquí y escribo, en lugar de 15, escribo 10, también aquí tiene que cambiar. Porque esa opción de pegado nos ha pegado el vínculo. Entonces, aquí no están los textos como tal, sino que está haciendo referencia a que todo lo que aquí se cambia, aquí también se va a cambiar. Selecciono nuevamente mis datos de origen, control C, y veo la siguiente opción de pegado que dice como imagen. Aquí lo tenemos. Me voy a aprovechar de este espacio que ya venía en la plantilla. Voy a seleccionar estos datos de origen, control C, me ubico en la celda I10. utilizo esa opción de pegado imagen. Y pues claro está, se ha pegado como imagen. La voy a separar porque se vio un poco raro ahí. Entonces ahí está, mire, como imagen únicamente. Ahí si no, digamos que en algún momento necesitamos compartir cierta información y no queremos que nos modifiquen esa información. Esta es una buena opción para compartir algo. De pronto alguien nos dice, me lo puede compartir, pero no somos tan confiados y podemos decir, es que me puede cambiar los datos y no queremos. Esta sería una opción para hacer eso. Ok, se lo voy a compartir. Aquí solo se lo damos como con un vidrio encima, ¿verdad? Solo como una imagen, solo para que lo vea, no para que lo cambie. Luego tenemos, ¿qué otra opción tenemos? Tenemos la de imagen vinculada. Esta la voy a ir a hacer aquí a la otra hoja, la voy a hacer, me voy a situar aquí en esta celda B19. Selecciono los datos, control C. En la B19 me ubico, selecciono esa opción de pegado que dice que es una imagen vinculada y eso lo pudimos observar en el video. La imagen está igual, pero aquí lo que vimos en el video también fue esto, de que puede hacerse un efecto espejo, por ejemplo. Entonces, la diferencia entre esta imagen y esta otra es que aquí, por más que cambiemos los datos de origen, esto no va a cambiar, porque solo es una imagen. Pero esta sí va a cambiar. Es una imagen. Y si cambio, por ejemplo, aquí en lugar de que diga 30, le voy a poner 50. Observe, aquí hay un 30. Si yo pongo aquí un 50, aquí también debería de haber un 50 en el momento que yo le ingreso. 50. Y ahí está. Incluso también se cambia la suma porque como es una fórmula, entonces a medida se cambien esos valores, pues la fórmula también, esa suma va a ir cambiando. Entonces esas serían las opciones de pegado que aparecen. Vuelvo a seleccionar los datos origen, control C para copiar. Y hemos utilizado las funciones de pegar, valores y otras opciones de pegado. Aquí hay otra opción que dice pegado especial. Cada vez que nos encontremos con un comando que tenga 3 puntos suspensivos, yo voy a saber que me va a llevar a un cuadro de diálogo. Entonces, cuando presiono pegado especial, me lleva a este cuadro de diálogo en el que tenemos algunas cosas que son iguales. Por ejemplo, aquí dice pegar todo, fórmulas, ya lo vimos. Si yo quiero pegar fórmulas, ya vimos que podemos hacerlo. Si quiero pegar valores, aquí no me pega las fórmulas, solo los valores. Ya vimos cómo funciona el pegado de formatos. Comentarios, validación, operaciones, todo utiliza. Aquí estas descripciones están un poco lógicas. Dice todo utilizando el tema de origen. Todo excepto bordes, ancho de las columnas, operaciones de multiplicar, dividir, transponer y pegar vínculos. Ok, algunas de esas ya las vimos. Vamos a ir a, ver. El atajo para que nos pueda aparecer el cuadro de diálogo de pegado especial es Control-Alt-V. Eso lo vimos en los atajos. Este es el momento de practicarlo. Control-Alt-V. Recuerde que el pegado especial también se activa presionando clic derecho y aquí están las opciones de pegado. Y aquí también tenemos el pegado especial que nos lleva al mismo camino. Tenemos las mismas opciones. Aquí está pegado especial y el atajo. Control-Alt-V. Entonces, aquí yo sé que tengo activada la acción copiar. ¿Qué sucede si yo le dejo allí todo? Si presiono aceptar, pues todo se trajo los bordes, se trajo el formato y se trajo la fórmula. Ese es el todo. Me voy a ubicar en H19, control al V, fórmulas. Ya sabemos que nos va a copiar sobre eso. Valores, solo valores. Formatos, ya nos dimos cuenta que solo formatos. Comentarios. Aquí no tenemos comentarios, voy a insertar uno. Por ejemplo, me voy a situar en la celda C3 y me voy a ir aquí a la pestaña de revisar. Y aquí dice nuevo comentario. Entonces en ese comentario yo le podría escribir cualquier cosa. Revisar este formato. Por ejemplo, ese comentario. Ya tengo un comentario. Puede darse cuenta que hay un comentario porque en la celda aparece un triángulo rojo. Entonces ahí hay un comentario y dice revisar este formato. Me voy a ubicar entonces en la celda me molestan de pronto. Voy a seleccionar siempre todos mis datos de origen. Control C. Dice que Henry ha levantado su mano. Adelante, Henry. Una consulta, y cuando el triángulo es color verde, ¿qué significa? Ese es un, por ejemplo, ya le voy a hacer un ejemplo de color verde. Cuando tenemos texto, por ejemplo, voy a poner un apóstrofo y voy a poner un número. Y mire que ha aparecido un triángulo de color verde. Allí dice, aquí nos aparece como un rombito amarillo con un signo de admiración cerrado. Y lo que dice que el número de esta celda tiene formato de texto o va precedido por un apóstrofo. Entonces, aquí le aparecen algunas opciones. Número almacenado como texto. Convertir en número. Ese número 5, a pesar de que es un número, está como texto. Entonces, me da la opción de que si lo quiero convertir en número. Me lo identifica como un error. Ayuda sobre este error. Veamos qué nos dicen la ayuda sobre este error. Pero ese triángulo verde va a significar que está como texto. Entonces, le envía esa advertencia y le pregunta, ¿en realidad quiere que ese dato sea tratado como texto? Entonces, mire aquí en esta ayuda, dice convertir en número los números guardados como texto. Y aquí están algunos ejemplos en esa imagen. Estoy en la ayuda. Los números guardados como texto pueden dar lugar a resultados inesperados. Seleccione las celdas y a continuación haga clic en ese icono de advertencia, que es el rombo amarillo, para elegir una opción de convertir, o bien haga lo siguiente si ese botón no está disponible. Y aquí pues aparece un poco de más ayuda y esto, la verdad que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces aquí en estas opciones podemos ignorar este error. Si yo lo ignoro, pues ahí se quita el triángulo verde, ¿verdad? Ajá, perfecto. Entonces esa es el significado de ese triangulito verde. Modificar en la barra de fórmulas, ¿verdad? Yo le antepuse ese apóstrofo para obligar a que fuera verde, ¿verdad? Y ahí está la opción de comprobación de errores, que eso no va con este nivel, pero igual ustedes pueden explorarlo y lo podemos ver en el siguiente nivel, ¿verdad? Usted lo puede ver en el siguiente nivel. Entonces, estábamos en que habíamos insertado un comentario. Voy a seleccionar los datos de origen todos. Control C, me voy a ubicar acá en la celda H19. Control Alt V para que me muestre el cuadro de diálogo de pegado especial. Y aquí dice comentarios. Voy a seleccionar el que dice comentarios. Presiono aceptar. Y mire que lo único que ha pegado es eso, el comentario. Eso es lo único que ha pegado. No ha pegado más nada. Esa es la opción de pegado. Me voy a ubicar aquí abajo en la celda B27, control alt V. Aquí dice que nos pega una validación. Más adelante vamos a ver una validación, pero vamos a hacer un ejemplo de validación en los datos de origen. Digamos que en este producto 4, voy a seleccionar todos esos datos. Y voy a seleccionar una validación. Para eso, más adelante lo vamos a entender súper bien. Ahorita solo nomás por el ejemplo de la opción de pegado voy a ir a datos. Y si hay una columna o fila oculta, se podría pegar o respetar sus valores. Lo vamos a descubrir, Daniel. Veámoslo ahorita. Voy a hacer otra hoja para ya no saturar esta y para que lo tengamos más claro. Me voy a llevar estos valores para la siguiente hoja. Igual los voy a pegar en B2. Ok. Digamos que agreguemos nosotros una... Voy a ponerle una encabezada para hacer el ejemplo sugerido. Producto. Si quisiera pegar la tabla completa con todo y el comentario, se puede. Sí, ahí donde, en la opción donde dice todo, lo voy a hacer. Voy a seleccionar todos mis datos de origen. Control C y me voy a ubicar aquí abajo en la celda B28. Entonces, con Control Alt V, donde dice todo, pegar todo, me pega todo, tal como lo dice el comentario. O tal como lo dice la opción que está como bastante clara, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esto, voy a seguir poniendo encabezados aquí, voy a ponerle producto, le voy a poner precio y le voy a poner aquí cantidad. A cantidad voy a escribir números cualquiera. Voy a centrarlos nomás por formato nada más. Voy a ocultar la columna C. Hago clic sobre la letra, clic derecho, ocultar. Entonces, la pregunta de Daniel era, si hay una columna o fila oculta, ¿se podría pegar o respetar sus valores? Lo más probable es que sí. Voy a seleccionar todo. Allí está oculta la columna C. La voy a copiar. Me voy a pasar para acá, para la celda F1. Voy a hacer un sencillo control V. Y mire lo que hizo el control V. O sea que sí, ¿verdad? Sí. El control V es como equivalente a todo. El control V me trae todo. Incluso me trajo la fórmula también. Incluso aquí, que también utilicé el todo, también me trajo la fórmula. Entonces, la respuesta, Daniel, hemos descubierto que sí, respeta formatos, valores, fórmulas, eso es lo que hace, ¿verdad? Bien. Entonces, aprovechando, Paola, sí, adelante. Yo quería saber, en ese caso, si yo no quiero respetar esa fila, ¿cómo podría hacer para seleccionar solo las columnas que me interesan? Digamos, si tengo algún filtro activo, ¿cómo podría hacer para que no se copie todo? Sino que, digamos, si tengo 10 columnas y tengo ocultas 3 y solamente quiero copiar las otras 7, ¿cómo podría hacer? ¿O siempre se copia todo? Fíjese que cuando las tenemos ocultas y hacemos esto que yo acabo de hacer, siempre se lo va a seleccionar. Yo creo que ahí lo que tendría que hacer es mostrarlas y hacer una selección no correlativa, que sería, por ejemplo, esto. Sería que usted seleccione ese rango de celdas y con la tecla control presionada, usted seleccione el otro rango de celdas que quiere. Entonces ahí usted presiona control C. Esta acción no funcionará en selección múltiple. Vamos a ver. pero por alguna razón no está funcionando porque nosotros podemos hacer, ok, era porque no tenía, lo que pasa es que yo había hecho la selección aquí hasta aquí y esa selección la había hecho hasta acá, entonces esa acción no me la permite hacer para selecciones múltiples. Entonces, selecciono, por ejemplo, ese conjunto de celdas y con la tecla control presionada selecciono el otro rango de celdas y si, por ejemplo, presiono control C y presiono control U, ese es el efecto que tiene, vean. Entonces, cuando las tiene ocultas, fíjese que ahí sí se las selecciona. Para los filtros, así como usted me está hablando, ya se hacen otras cosas. Ya se aplican otras funciones. Y buenísimo porque lo vamos a seguir utilizando en este nivel o muy probablemente lo va a utilizar en el siguiente nivel. Pero si me lo plantea así, las ocultas, si yo hago esta selección, si esto estuviera oculto, se lo va a tomar en cuenta. Entonces ya cuando tenemos filtros, entonces ya se trabaja de otra manera para facilitar, digamos, usted quiere extraer nomás ciertos datos de su base de datos, por supuesto que lo puede hacer. Pero con las opciones de pegado, no le doy muchas esperanzas. Lo vamos a tener que hacer con, otros procesos. ¿Sí? No sé si le ayudo con eso. Sí, muchas gracias. Ok. Bien, entonces, hemos probado las celdas ocultas, hemos probado la selección no correlativa y lo pega de esta manera. Y vamos a hacer entonces lo de la validación, que lo vamos a ver más adelante, pero para efectos de ejemplo lo vamos a hacer en este momento. Digamos que estas celdas, esas cantidades de producto, solo tienen cierto criterio, tienen algún intervalo. Por ejemplo, el producto 6. Yo no podría escribir más de 20 porque no hay. O sea, no, es ilógico que yo diga, de producto 6, digamos que se vendieron 30. ¿Y cómo? ¿Por qué se vendieron 30 si solo hay 20? Entonces, validemos eso. Aquí en datos, en validación de datos, con esto lo vamos a conocer muchísimo más adelante. Esto va a ser súper familiar para usted. Aquí en validación de datos, voy a decirle que quiero permitirle un número entero entre 1 y 20, porque esa es la cantidad existente de productos. No más que lo seleccione todos, pero no importa porque estamos haciendo nomás un ejemplo. He seleccionado este rango y que en ese rango no haya números diferentes, solo entre 1 y 20. Ni menores a 1, claro, ni negativos, porque de pronto cuando estamos digitando ponemos números negativos y lo acepta porque como la celda acepta cualquier valor, a menos que esté validado. Y no me va a aceptar números mayores a 20. Tampoco me va a aceptar decimales porque le estoy diciendo que quiero números enteros. Presiono aceptar. Entonces, digamos, ahí yo escribo 25. No me deja porque yo ya le dije. Un error, menos 3. Tampoco. 3.2. Tampoco. Entonces solo me va a aceptar números que estén dentro del rango aquí porque como ya está, ¿verdad? Pero si yo pongo 30, ya no me acepta porque esa celda ya está validada. Ahora, aquí, digamos, si yo quiero traerme estas celdas, las voy a copiar y las voy a traer para acá. Aquí yo puedo escribir un 30, no hay problema. Pero si yo vengo y selecciono y copio. Y me voy a ubicar en esta celda F11. Control Alt U. Pegado especial. Que me copie la validación. Aceptar. hemos probado de que en esta celda yo pude escribir un 30. 30. Veamos. ¿A dónde me dejó la validación? ¿A dónde me la habrá dejado? ¿Dónde está? Validación. Aquí en esta celda. Pero ya lo probé. Voy a hacer algo. Me voy a traer estos mismos valores. Voy a tener un... Ajá. Con un... Aquí porque hice un control V normal, donde me pegaba todo. Por eso es que sigue. En ese ejemplo, cuando escribí, aceptó la validación. Pero vamos a ver qué está pasando. Vamos a traer, me voy a traer. Voy a copiar estas celdas. Y voy a hacer la prueba acá. Estas celdas no están validadas. Si yo le pongo ahí un 30, me lo acepta. Voy a seleccionar otra vez. Control C. Voy a seleccionar este rango. Control al V. Selecciono validación. Me debería de haber copiado la validación. Le di un copiado, un pegado de validación. No me pegó el 18, ni el 10, ni el 20. Si yo ahí escribo un 30, entonces ahí sí. Entonces la validación me va a servir. Si yo tengo esta validación, o sea, ya está aplicado ahí. Y tengo otros valores. Por ejemplo, lo voy a volver a hacer. Estas celdas no están validadas. Y lo compruebo con eso, de que yo escribo un 30 y me deja. Pero si esta validación de estas celdas las copio, selecciono este rango de valores y con control al V le digo que solo me copie la validación. No me va a copiar nada más, ni valores, ni nada más. No me va a copiar nada más que la validación que está aquí. Entonces, ahora sí, ahora yo puedo comprobar de que esas celdas ya les pegué la validación que se copió de un dato de origen. La siguiente opción de pegado, vea que si yo no he copiado nada, si presiono control al V sucede lo mismo. No me lo activa. Entonces, control el V, tampoco me va a mostrar el cuadro de diálogo. Entonces, voy a agarrar los datos originales, estos. Los voy a copiar. Control al V. Y aquí tenemos en esta sección de pegar todo utilizando el tema de origen. Esto es muy parecido. Antes me voy a situar, perdón, me voy a situar, por ejemplo, en la celda F11. Ahí está copiado, me ubico en la hoja 2, la celda F11, control al V y selecciono todo utilizando el tema de origen. Pues allí... Está como bien clara la descripción. Me trae los formatos, me trae las fórmulas. Me ubico en la celda I11. ¿Tengo activado el copiar? Sí. Control al V. Todo excepto bordes. Todo excepto bordes. Ahí está. Control al V. Ancho de las columnas ya lo vimos. Si yo tuviera estos anchos de columna, si lo tuviera así, control el cubo, ancho de las columnas y vea que se cambia. ¿Cuál es la otra opción? Formatos de números y fórmulas, ya lo vimos. Formatos de números, ahí está, y fórmulas también, ya lo vimos. Controlar V, formato de números y valores, también ya lo vimos. Ahora están estas opciones de operación. Acá dice ninguna. A ver, yo tengo aquí seleccionados, tengo seleccionada esta tabla. Y voy a presionar sumar. Y voy a ver qué pasa. Voy a presionar aceptar. A ver, voy a presionar control Z para que veamos qué es lo que está pasando. Tengo copiado esto, 15, 20, 10, 5, 30. 15, 20, 10, 25, 30. Control V. Veamos qué pasa si presiono sumar. Aceptar. Lo que ha pasado es que ha sumado estos mismos valores. A ver, quizás le voy a poner valores fáciles. 1, 2, 3, 4, 5. Para que descubramos exactamente cómo es que funciona eso. Podría no tenerlo así, pero estoy aprovechándome de que ya están esos datos. Control al U. Ah, es que tengo que copiar. Selecciono mis datos de origen. Copiar. Para que no cree confusión, voy a eliminarlo. Y me voy a volver a ubicar ahí. Control al cubo, control C. Sumar. Aceptar. Entonces, mire lo que pasa. Allí, no sé qué necesita hacer Alejandro. ¿Qué necesitará hacer Alejandro? Ok, ¿por qué antes vimos el doble? ¿Y por qué ahora no? Porque yo tenía datos ya sobre, yo tenía seleccionados los datos, entonces estaba sumando los que tenía en esa tabla más los que tenía aquí. Ahorita siempre está sumando. Lo que pasa que originalmente hay un cero, ¿verdad? Entonces 1 más 0, 2 más 0, 3 más 0, entonces... Como no hay nada con que sumar, por eso ahora voy a volver a hacerlo. Con eso que está seleccionado. Control al U. Voy a presionar sumar nuevamente. Y ahora sí, lo que hace es que el dato de origen que estaba aquí, el valor que estaba aquí en la tabla original, digamos, a la que tenía antes, lo está sumando con los valores de esta tabla que estoy copiando. Ahora, ¿qué va a pasar? Voy a presionar control al V nuevamente. Restar. ¿Qué va a pasar si presiono restar? Observemos. Presiono aceptar. Y entonces ahora lo que ha hecho es, obviamente, restar, ¿verdad? El 2 menos 1, los datos que estaban antes los ha restado. Y ve aquí ahora. Están los mismos valores que teníamos antes. Ahora con control al V y multiplicar, miremos lo que va a pasar. Aceptar, pues ha hecho precisamente la multiplicación. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Ahora, ¿qué va a pasar si selecciono dividir? Voy a presionar aceptar. Ha hecho la división de el 1 entre 1, el 2 entre 2, no, los valores que estaban antes. Voy a presionar control Z para deshacer la acción. 4 entre 2. 9 entre 3, 16 entre 4, 25 entre 5. Voy a presionar control Y, que es para repetir la acción. Control Z es para deshacer y control Y es para repetir. Entonces hemos visto esta sección de las operaciones. El transponer, que ya lo vimos, y para la próxima semana le voy a dejar pendiente ese de saltar blancos y de pegar vínculos. Si bien es cierto, cada día tiene su tema correspondiente, pero para la próxima clase le voy a dar continuidad a lo que nos quedó pendiente de saltar blancos y los vínculos. Así que vamos a quedarnos hasta acá con el tema de las opciones de pegado. Paola, sí, diga. Sí, yo solamente les quería comentar que me metí en la plataforma y ahí vi que había un laboratorio que hay que completar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque yo no sabía y me metí curioseando y esto. Sí, es cierto. Si me permiten un momentito, se les presento así rapidito, rapidito. Sí, tiene que ir haciendo esos laboratorios. No, mañana no, Juan. Nos vamos a ver la próxima semana el lunes. Las clases son de lunes a jueves. Sí, vea estos iconos, este librito es para el contenido, este es para el video y este es para el laboratorio. Así que sí, individualmente vayan completando el laboratorio. Eso sí, muchas gracias, Paola. Sí tienen que enviar. Así que es importante que lo hagan. De hecho, bueno, de hecho... ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Los veo el lunes de la próxima semana. Que pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una última pregunta, Alianza. Sí. ¿Aló? Sí, sí, dígame, dígame. Esas preguntas que estaba mencionando ahí Paola sobre el laboratorio. ¿Se puede contestar después de cada clase o si uno ya sabe, las puede contestar antes? Las puede contestar cuando usted las quiera contestar. Ah, va. Sí. Usted, bueno, de hecho ya creo que ya los van a empezar a presionar para que avancen en los laboratorios. Pero si usted lo puede hacer en el momento que usted quiera. Ah, pues sí. Gracias. Feliz noche. Gracias igualmente. Gracias. Noches a todos. Pueden, Michael.